Jamás, jamás, es algo que yo me anoté en un post, ¿eh? en un momento concreto, jamás pretendamos que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos que sean. Muchísimas gracias por estar hoy en, nuestra, en nuestro hogar. Espero que te sientas como en tu casa. Estás en ella. Y bueno, pues me gustaría un poco comentaros que hoy vamos a hablar de un tema que me parece profundamente hermoso y que está muy conectado con todo el camino espiritual del ser y es eh, de dones y talentos. Cuando le compartí a Emilio mi inquietud para tratar con él este tema, pues bueno, sintió también que resonaba en su corazón y que estábamos ahí al unísono, al compás. Y bueno, pues creo que es un tema muy hermoso, muy bello, que nos conecta y que nos une a todos y que, bueno, pues para empezar, eso, darte la bienvenida y, y bueno, pues empezar con una pregunta que es muy, muy, bueno, pues para, para empezar a construir, ¿no? Lo que quiera que salga y es que son eso de los dones y los talentos. Pues antes que nada, un abrazo muy fuerte, eh, Raquel. Muchísimas gracias por la invitación a compartir con todos vosotros y con todas vosotras, y también el agradecimiento a todas las personas que os habéis sumado a este encuentro. Muchas gracias de, de corazón. Y sí, efectivamente, cuando Raquel eh, me adelantó hace unos días eh, la posibilidad de que abordáramos todo lo que tiene que ver con los dones y talentos, que estén íntimamente relacionado también con sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. Pues lo entendí como, como una propuesta enormemente potente, enormemente interesante y de un tema del que conviene hablar. Conviene hablar porque en la de la sociedad en la que estamos, algo tan elemental como que todos los seres humanos tenemos nuestros dones y talentos, cada uno los suyos y cada uno los nuestros sin que sean ni mejores ni peores que los de los demás. Porque como ahora iremos compartiendo con tranquilidad los dones y talentos, son una manifestación de nuestra alma, de nuestro propósito de vida, de nuestro propósito de encarnación. Y a partir de ahí, eh, los dones que cada uno tenga, pues tiene que ver precisamente con ese dharma, con ese propósito de vida, y bienvenidos sean, sin que se puedan hacer jerarquías entre unos y otros. Y en ese sentido, y yendo a la pregunta que acaba de realizar eh, Raquel, la definición de los dones y talentos es sencilla de hacer, porque tiene que ver con cualidades, facultades. Eh, que sean innatas y que toda persona tiene la característica por tanto fundamental del don del talento es esa característica de ser innato se trae de nacimiento podríamos decir permíteme la broma que se trae de fábrica <laughs> cuando cuando encarnamos lo traemos con nosotros ciertamente el que una persona tenga un don o un, un talento no significa que después no deba eh, tener una serie de de conocimientos es decir no tenga que tener una formación y una educación para que primero le ayude a recordar esos dones y talentos que están ahí porque a veces no se tiene el recuerdo porque el influjo social no lleva a recordarlo y junto con el recuerdo la educación tiene que ver con colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí junto con el recuerdo también muchas veces se necesitan pues conocimientos habilidades que permitan plasmar ese don y ese talento. Por ejemplo, por acudir a uno de los dones más conocidos y reconocidos que podemos tener los seres humanos, que es el don de la música, el tener talento musical, don musical. Ese talento, si se trae, se trae normalmente innato, es algo que ya viene con la persona. Ahora bien, ciertamente esa persona después tiene que aprender música, tiene que aprender a tocar un instrumento le va a resultar sencillo, entre comillas, porque lo trae, lo trae consigo. Pero en cualquier caso, esa labor educativa, formativa, es precisa y necesaria de desarrollar. Así que para terminar la respuesta a tu primera pregunta, Raquel, este es el key de la cuestión. Se tratan de cualidades, facultades, capacidades innatas, innatas, que todas las personas tenemos, cada uno las nuestras. Lo que pasa, Emilio, que nos encontramos, seguramente te he pasado centenares de ocasiones que las personas dicen, bueno, ¿y pero cómo puedo descubrir yo eso? ¿No? A veces hay una falsa modestia que nos invita, ¿no? como tú dices, el ego disfrazado de diferentes maneras, que nos invita a pensar que, que bueno, eso de los talentos y de los dones lo tienen algunos y por otra parte, o sea, ya hemos visto que no, que esto nos viene de serie, pero... Es cierto que nos encontramos a muchas personas que sienten que, que no saben cómo, cómo, cómo descubrirlos, ¿no? Te preguntan, bueno, pero ¿cómo sé yo que eso es un don? Y en tan lento, ¿no? ¿Cómo puedo descubrirlos? Bien, pues creo que también la, la respuesta a esta pregunta también es simple, también es simple. Eh, porque ya no solamente en el momento actual, sino que a lo largo de la historia ha habido grandes hombres y mujeres, sabios y sabias, que nos han ayudado ¿no? a, en esta labor importante de darnos cuenta, tomar conciencia y descubrir los dones y talentos que cada uno tenemos. Desde el punto de vista de lo más práctico, el don y el talento a la hora de su visualización externa, viniendo de fábrica, pero a la hora de su visualización externa, lo que los marca, sus señas de identidad, es que está ligado a algún tipo de actividad, que puede ser enormemente variada, como antes compartíamos algún tipo de actividad que a la persona que la desarrolla la llena de entusiasmo, la llena de una especie de movimiento interior eh, de plenitud. Eh, por ejemplo, a mí a lo mejor el tocar un instrumento musical, el acercarme a un instrumento musical, no es lo que me da plenitud. A otra persona es lo que le da plenitud y además, como es innato, como antes compartíamos, se hace sencillo. No es un camino de esfuerzo, sino que es un camino, incluso podríamos decir, de felicidad. Hay una expresión todavía más rigurosa para eh, definir esta seña de identidad que el don y el talento tiene. esto que yo he llamado plenitud, esto que también he llamado facilidad en el ejercicio de una determinada actividad, sea la que sea, sea la que sea, puede ser una actividad intelectual, puede ser una actividad manual puede ser una actividad mezcla de ambos, puede ser una, una actividad relacionada con capacidades organizativas, con capacidades motivadoras, el menú, el abanico es inmenso, y la seña de identidad, por precisarlo todavía más, es que cuando la ponemos en marcha, si es nuestro don, si es nuestro talento, se plasma con entusiasmo. El ejercicio del don, la práctica del don, la práctica del talento, va siempre ligada a entusiasmo. Nos entusiasma. Y el término entusiasmo es enormemente bello porque, aparte de que su sonoridad creo que es agradable, eso de entusiasmo, aparte de eso, etimológicamente tiene una gran profundidad. Eh, esta palabra viene del griego y traducido a nuestro castellano actual sería etimológicamente algo así como Dios en ti. Dios en ti, Dios en mí. Claro, esto es muy profundo porque estamos hablando que. Los dones y talentos son cualidades, capacidades, facultades innatas que el alma trae consigo cuando encarna. Y claro, el alma se proyecta desde el plano de luz. El alma está en íntima conexión con ese plano que podremos denominar en términos más o menos coloquial, podemos llamar divinidad. ¿no? De ahí precisamente que este término entusiasmo sea muy aclaratorio sobre esta seña de identidad. Entusiasmo, porque de alguna forma el ejercicio de ese don lo que está haciendo es manifestar la propia divinidad a través tuya. Tiene que ver, como antes compartíamos, en sacar lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de nosotros mismos en nuestro verdadero ser y ponerlo al servicio de los demás. Lo que ocurre, Emilio, que parece que cuando hablamos de dones y talentos es como eso, ¿no? El, y ves a una persona que es, es eh, pues eso, ha inventado algo, pues un Einstein o una persona que ha inventado algo que ha transformado la humanidad. Es como que el concepto de don y talento eh, suena como grande y, y hay que humanizarlo más, ¿no? Hay que hacerlo más terrenal, más del día a día, ¿no? Y porque si no... Como que la sensación es que solo es, sigue, sigue, sí, conectándote con la sensación de que solo es de los virtuosos. Sin duda ninguna, esto suele ocurrir, eh, Raquel, precisamente porque no tenemos una educación eh, que valga la redundancia, nos eduque para los dones y talentos. Es decir, en una sociedad, ya no digo consciente, sino en una sociedad normal, normal, y no estamos, no estamos en una sociedad normal. Si esto fuera una sociedad normal, eh, a los pequeños, a las pequeñas, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, se le ayudaría primero a conocer lo que los dones y talentos son y junto a ello, obviamente, a descubrirlos en sí mismo y a ponerlo en práctica compartiéndolo con los demás, porque esto es lo mejor que le puede pasar a una sociedad. Es lo mejor que le puede pasar a una persona, pero es lo mejor que le puede pasar a una sociedad. ¿Qué ideal social sería? Pues el ideal social sería que los 8.000 millones que somos ya casi de seres humanos, cada uno de nosotros, fuéramos conscientes de nuestros dones y talentos y los ejercitáramos con ese entusiasmo, con esa alegría a la que hacíamos referencia, pero además, fíjate, al ejercitarlo lo estaríamos compartiendo y le estaríamos dando a los demás lo mejor de nosotros mismos. Y ciertamente lo que tiene que ver con el don y el talento y con la labor educadora que va ligada a los mismos rompe los uniformismos, total y absolutamente. Nuestro denominado sistema educativo, una de sus características es que es muy uniformista. Es decir, hay una batería de, de asignaturas y se le pide al alumno, a la alumna, que llegue a un mínimo nivel requerido por igual para cada una de esas asignaturas, sin ser consciente de que la, cada persona en particular es cada uno y tiene sus dones y sus talentos. Y de la misma forma que hay asignaturas donde a lo mejor no tiene que llegar a ese nivel mínimo requerido, porque su enfoque, ¿eh? su enfoque intelectual, su enfoque vital no va por ahí. Sin embargo, hay otras materias en donde el docente, donde el maestro, la maestra... Debería de alguna forma incentivar a ese niño, a esa niña, para que tenga mucho más de nivel mínimo requerido. Porque si está en conexión con tu don y con tu talento, ahí tienes que dar mucho más que, que el famoso cinco. ¿no? Ahí tienes que dar mucho más que el progresa adecuadamente. Ahí tienes que manifestar eh, todo tu esplendor. Dicho todo esto, cuando he hablado de que el don y el talento no tiene que ver con el uniformismo, etcétera, Como tú muy bien acabas de, de señalar, los dones y talentos. La gama es tan amplia que solamente su enumeración nos llevaría horas y horas, enumerar lo, la posible gama de dones y talentos que están repartidos por el género humano. Hay que tener en cuenta que estos dones y talentos pueden ser, como tú dices, los que la gente suele admirar y los que llaman la atención. Hemos hablado de la música, que suele pasar con las artes, ¿verdad? Pero claro, cuando hablamos de la música o cuando hablamos de las artes, el don y el talento no significa que tú seas el número uno a la hora de tocar el violín o del violonchelo, o que seas el número uno desde el punto de vista de la pintura. Todo eso de los números uno cae ¿eh? como un castillo de, de naipes cuando hablamos de don y talento. Lo importante es que la persona perciba con claridad que esa actividad es la que le da plenitud, que esa actividad es la que le genera entusiasmo. Y a partir de ahí lo comparte, lo comparte sin esperar que los otros ni le den nota, ni no, no le den nota, que digan que lo hace bien o que digan que lo hace mal. Es decir, el don y el talento no busca el reconocimiento. La persona que ejercita su don y su talento, si de verdad lo hace y lo hace con conciencia, no ha de buscar el reconocimiento, lo que ha de buscar es su plenitud. Porque evidentemente cualquier cosa que hagamos, incluso nuestros dones y talentos, Habrá persona que le parezca mejor, persona que le parezca peor, pero personas que le parezca bien, personas que le parezca mal, es que es la vida misma. No podemos ir por la vida esperando que todo el mundo nos valore como a nosotros. Más bien, a nuestro pequeño yo, a nuestro ego, le gustaría que nos que nos valoraran. Entonces, el don y el talento hay que ejercitarlo sin esperar salir en portadas de ningún periódico, ni, ni siquiera buscando la alabanza o el reconocimiento de tu círculo de familia, de familia, de tu círculo de amigos. Hay que hacerlo porque hay algo en ti que te está enseñando, que te está aportando una realización de lo que eres, que te está aportando esa plenitud. Y eso pueden ser temas artísticos o puede ser tener buena mano para la cocina. Eso puede ser la capacidad de Albert Einstein de mirar el firmamento y vislumbrar las leyes de la astrofísica, pero puede ser igualmente el saber contar chistes y el tener la capacidad en un momento concreto de alegrar a, a ti mismo y alegrar a los demás por esa chispa que tú tienes a la hora de contar chistes. Puede ser la capacidad de invención a la que tú hacías referencia, pero puede ser también algo tan enormemente importante como la capacidad de acogida. Me refiero como capacidad de acogida a un don que afortunadamente no es ni mucho menos eh, poco frecuente, sino que es relativamente frecuente, de hombres y de mujeres, se suele dar más en mujeres, que tienen la capacidad de generar en torno a ellos o a ellas un ambiente donde los amigos, los familiares están a gusto. Ahí. Es el caso típico, que seguro que nos hemos encontrado alguno en nuestra vida, de ese señor, sobre todo esa señora, donde toda la familia se aglutina en torno a ella. Y que entre los hijos, entre los familiares, dicen el día que desencarne, el día que la abuela, el día que la mamá, el día que ella no esté aquí, ya no será lo mismo. Ya empezaremos a vernos menos, ya. ¿Por qué? Porque esa persona hace como de factor de atracción, pero una, un factor de atracción no de control ni de dominio, sino, sino de amor. La capacidad que se puede tener por parte de una persona de formar equipos, de motivar para que distintas personas vayan alineadas y vayan poniendo lo mejor de sí en torno a un propósito común. Esto es un don y un talento que en el ámbito empresarial, en el ámbito emprendedor, es enormemente importante. ¿no? La creatividad en todas sus expresiones, da igual en lo que se materialice. Insistimos, no, no estamos hablando de grandes cosas. Esa creatividad da igual en lo que se materialice, da igual que sea en el diseño de, de un plano de arquitectura. O a la hora de hacer cualquier definición técnica que tenga que ver con algo de, en el ámbito de la ingeniería, y da igual el nivel o la intensidad de esa ingeniería. Pero también estamos hablando del bricolaje, eh, un don que, por cierto, no tengo ni por casualidad y que admiro mucho la capacidad que tienen amigos y amigas de oye, cómo, cómo se acercan a cualquier cosa y son capaces de reparar esto, reparar aquello. Tienen una habilidad enorme en cuanto a un enchufe, en cuanto a una lámpara, en cuanto a hacer una pequeña obra en casa, en cuanto a montar un mueble que nos viene desmontado y que tenemos que montar y que yo tengo que llamar a este amigo que siempre le tengo que dar la lata porque soy absolutamente incapaz. Pero bueno, eso, eso es eso es lo hermoso que lo que percibimos es que cuando estamos en un ámbito que rompe las barreras que la sociedad nos no quiere poner, lo que nos encontramos son con hombres y mujeres que, cuando a mí, como has hecho tú, eh, mm, se comparte conmigo para que comparta un rato como este, yo lo hago con gozo. Es decir, cuando, eh, vamos, Raquel lo sabe de sobra, lo, lo estoy hablando para aquellos que no soy Raquel, ¿no? cuando alguien me pide una entrevista, me pide un encuentro. Para mí no es un esfuerzo, para mí es un gozo. Lo que estoy haciendo con vosotros ahora no es una obligación de agenda, es una elección, que es una elección vital que hago con entusiasmo. Y ese entusiasmo lo puedo poner para esto, pero no lo tengo para el bricolaje, que más quisiera yo, o no lo tengo para otras cosas. Pero bueno, después tengo un amigo que alcanza la plenitud con el bricolaje y tengo una amiga... Que alcanza su plenitud con otra cosa. Y después, finalmente, fijaros qué cosa más sencilla, cada uno nos vamos dando a nosotros aquello que en nuestros dones y talentos nos da plenitud, sabemos hacer y, dándonos plenitud a nosotros, ponemos al servicio de los demás. Yo creo que con los ejemplos que hemos puesto, que van de los chistes al bricolaje, de la cocina a los inventos, de la elaboración de las leyes de la astrofísica a cualquier actividad artística, creo que queda claro o a la motivación de equipos o al factor gravitacional de, de hacer confortable ¿no? el, la vivencia o la convivencia entre personas, creo que estamos tocando algunos palos que nos sirven como para entender la enorme amplitud de los dones y talentos, independientemente de su, y eso es un tema, Raquel, que nos tenemos que quitar de la cabeza, independientemente de la, lo que eso suponga desde el punto de vista laboral. Porque, claro, es estamos, estamos... Emilio, perdona, perdona que te interrumpa, porque sí. bueno, nos van haciendo alguna pregunta y las voy a ir también intercalando. Eh, hay varios aspectos que me gustaría que compartieras. Primero, eh, las tradiciones espirituales, porque bueno, nos están preguntando cosas relacionadas con los dones talentos, la espiritualidad, ¿no? Todo está entretejido, ¿no? Eh, las tradiciones espirituales. Realmente han dado mucha importancia a los dones y talentos. Quiero recordar que en alguna de tus conferencias he escuchado que incluso en el Evangelio de Mateos se habla precisamente de los dones y talentos. Eso por una parte. Está muy conectado también eh, con ese propósito, ¿no? Ahora también está como muy de moda, Emilio, ¿no? Eh, encuentra tu propósito, ¿no? Y también, eh, bueno, te voy a lanzar varias cosas, tú ya luego las vas uniendo. Eh, es verdad que yo me encuentro a personas que llegan a mí compartiendo en, 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 en las formaciones que hago o, o en las eh, conferencias que hago, que hay una presión ¿no? por querer encontrar mi talento, poner, ponerlo a servicio y por encontrar mi propósito. ¿no? Entonces, claro, ahí a veces se ejerce una ansiedad en la persona que no ha encontrado realmente o no ha sabido cómo poner. Eh, o ganarse la vida, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? ¿Cómo ganarme la vida? Desde luego el sistema no nos ha facilitado nada. Yo tengo hijos estudiando adolescentes y observo cada día cómo el sistema aniquila el talento eh, de mi hijo que tiene una serie de inquietudes que no se están alimentando a nivel formativo en la ESO, por ejemplo, ¿no? Y, para, y es una lucha como madre, ¿no? Pero bueno, reconduciéndolo, ¿no? Eh, la conexión de los dones y talentos con el propósito o con aquello que vienes a hacer aquí, que tu alma siente que viene a hacer aquí o que ha de hacer aquí, o que tú sientes. Yo recuerdo cuando era ingeniera, Emilio, eh, me despertaba por las mañanas en todo ese proceso tan agitador que tuve y yo decía, creo que yo no he venido a esta vida a hacer este trabajo, que por supuesto hay gente que lo disfruta muchísimo, pero yo sentía que esto no me nutría el alma, ¿no? En aquellos momentos no tenía toda esta información que tengo ahora, ¿no? Era simplemente un sentir del corazón, ¿no? Pero claro, daba mucho miedo, da mucho miedo a veces dar el salto. Entonces, por una parte, eh, ¿cómo engancha todo esto con la parte espiritual? Eh, ¿Cómo poder dar servicio a tu propósito a través de tus talentos? Y también preguntaban... Eh, porque también hay un, como si mm, es eh, lícito ganarte la vida también a nivel sistema ofreciendo esos talentos, ¿no? Porque parece como que si lo conectas con la parte espiritual, como que no puedes tener una compensación económica, entonces a veces yo creo que nos enredamos, ¿no? Entonces, bueno, te lanzo todo esto, que sé que ha sido un poco mezcla de todo y tú ya eh, nos, nos vas compartiendo según te llegue. Perfecto, Raquel. Pues con mucho gusto. Son temas muy interesantes, sin ningún tipo de duda, y de profundidad, de calado, para el tema que estamos tratando. Eh, con relación a las tradiciones espirituales, efectivamente, si acudimos a, a, a las culturas que han profundizado en lo que es el alma humana, por decirlo de alguna manera, nos encontramos que los dones y talentos aparecen, aparecen con frecuencia. Y en la tradición cristiana hay un pasaje muy concreto, muy específico, que lo resume muy bien, eh, y que es una parábola que nos legó Cristo Jesús. Es la parábola que se conoce precisamente como la parábola de los talentos. Tiene ese nombre. Lo podemos encontrar en cualquier buscador de Internet sin ningún problema. La parábola de los talentos. Es verdad que cuando en la parábola se habla de talentos, es un juego, es un juego porque el talento en aquella, en aquella época era una moneda. ¿eh? una moneda del Imperio Romano. Eh, pero es muy curioso porque haciendo referencia como herramienta a una moneda, se hace una reflexión muy potente sobre lo que significa el talento o los talentos. Y lo que se nos traslada con toda claridad es que los talentos no están para ser escondidos. De hecho, en la parábola hay un señor que tiene un talento. Una moneda, pero es un talento, y lo guarda bajo tierra para no perderlo, lo va bajo, bajo tierra. ¿no? Y se lleva una bronca muy fuerte en la parábola, se lleva una bronca muy fuerte porque el mensaje que se da es que el talento, los talentos, no están para ser escondidos, están para ser ejercitados, están para ser compartidos. Que la luz, la luz no está para ponerla debajo de una cama, sino para ponerla encima, que sea visible. Y esa luz tiene que ver precisamente con lo que venimos hablando de esos dones y talentos que están en directa relación con nuestra alma y con nuestro propósito. Creo que esta parábola de lo, del talento o de los talentos ejemplifica muy bien lo que las tradiciones espirituales nos han venido diciendo acerca de esto y desde luego nos dicen una gran verdad. Los talentos no están para ser eh, guardados ni para ser olvidados, sino que están para ser descubiertos, ejercitados y compartidos. En, en esa misma eh, dinámica a la que estamos haciendo referencia, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La sociedad en la que estamos, que antes me atrevía a deciros con toda claridad, que no es normal, no es normal. Eh, muchas veces eh, utilizamos indebidamente el castellano y confundimos lo normal con lo frecuente. Pero una cosa es lo normal y otra cosa es lo frecuente. De hecho, hay cosas. Normales que son enormemente infrecuentes y cosas muy frecuentes que son profundamente anormales. Esta sociedad no es una sociedad normal y creo que basta que miremos por la ventana, da igual que sea la de nuestra casa que la del televisor, como para que nos demos cuenta que esto no es normal. Pero ojo, es la sociedad en la que estamos y es la sociedad en la que hemos encarnado. Nuestra, nuestra alma sabrá el por qué ha encarnado en este contexto, en esta sociedad, eso nuestra alma lo sabrá. Y nosotros podemos tener algún atisbo intelectual, pero para mí el tener un atisbo intelectual de por qué estoy aquí ahora encarnado, de verdad que cada vez tiene menos importancia, he aceptado el hecho de que habrá razones profundas, que como decía Pascal, hay razones que tiene el corazón y que la razón no entiende, como para que estemos aquí encarnados. Entonces, cuando hablamos de dones y talentos y nos encontramos una sociedad que va por otro camino, simplemente va por otro camino, donde lo que prima en el sistema educativo es un formateo, ni siquiera una formación, lo que prima es un formateo, de lo que se trata es de que el niño, la niña, el adolescente, se formatee en unos hábitos, en unas pautas, en una visión, en unos paradigmas, que le permita sobrevivir. Es lo que hacemos con los niños y con las niñas y con los jóvenes. Eh, darle unas herramientas para que sobrevivan en medio de la jungla en la que van a tener que vivir el resto de su vida. ¿no? Son todos los sistemas de creencias, todo, el, el la capacidad de adaptarnos a un ambiente que es claramente hostil, que es claramente competitivo, eh, controlador, dominante, etcétera, etcétera, y siempre con una baja vibración, con una vibración muy densa en todo lo que nos podemos mover. Pues bien. Cuando estamos donde estamos, y no voy a profundizar más al respecto, creo que, que es algo que por sentido común la mayoría de los seres humanos no hemos dado cuenta, el don y el talento, ¿cómo lo ponemos a salvo, por decirlo de alguna manera? Bien, pues siendo muy gráfico y siendo lo más sintético posible. Hay distintos escenarios. Punto uno, que una persona tenga dones y talentos que mira por dónde valen para el mercado laboral. Hay casos así. Es decir, por ejemplo, tú has citado el tema de la ingeniería. ¿eh? Hay personas que, en el sentido amplio del término, pues tienen dones y talentos ligados con la ingeniería o ligado con la informática y con la tecnología, pongamos por caso. Bueno, pues esa persona se, se realiza, esa persona tiene plenitud al desempeñar ese tipo de actividades y mira por dónde son actividades que el mercado laboral varola y que a partir de ahí es relativamente sencillo el poder encontrar una actividad laboral que vaya ligado a tu don y tu talento. Ahora bien, hay multitud de dones y talentos donde esto no ocurre, que van por una parte y el mercado laboral va exactamente por la siguiente. A partir de ahí, hay siempre una vía posible, pero esa vía posible hay situaciones en las que se puede plasmar y otras que no. Me refiero a que cuando hablamos de mercado laboral, no solamente tenemos que hablar al mercado laboral en cuanto a oferta de trabajo que a mí me llega, también puede ser el crear yo, crear yo mi espacio, crear yo mi espacio, mi espacio laboral. Y está en nuestra mano poner en marcha un proyecto emprendedor que esté ligado a mi don y a mi talento. En principio no me lo ofrecen, pero descubro mi don y a partir de ahí empiezo incluso a tener algún tipo de formación complementaria que me permita. Convertir en un proyecto de emprendedor y, por tanto, en algo que me genere unos ingresos que me permitan vivir con dignidad mi don y mi talento. Eh, esa es una posibilidad real que, además, cada vez está utilizando más gente. Mm -hmm. Es muy. Eh, empieza a ser frecuente entre, sobre todo, personas jóvenes. Eh, en el día de ayer veía un precioso vídeo del acto de graduación. De una escuela de ingeniería agrícola en París, donde los chicos de la promoción, seis o siete chicos, conjuntamente hacen una intervención donde van pasándose la palabra los unos a los otros, como para decir, bueno, ahora somos ingenieros agrícolas, pero todo lo que esta sociedad nos da no nos interesa. Nuestros dones y nuestros talentos no van por ahí. Y cada uno va contando sus reflexiones de cómo han llegado ahí y. Igualmente, es un vídeo de siete minutos y pico, creo que será fácil de localizar a través de las redes sociales. Y a partir de ahí, cada uno dice lo que va a hacer. Y efectivamente, lo que cada uno va a hacer es poner en marcha, podemos llamarla así, es un proyecto emprendedor. Un proyecto emprendedor donde ese don que tienen y los conocimientos que han adquirido en la escuela universitaria lo enderezan hacia un proyecto consciente relacionado con sus dones y sus talentos. Y también están finalmente, siendo muy sintéticos, y estoy haciendo unas categorías muy muy bruscas, hay muchos matices entre unas cosas y otras, pero también están multitud de personas, multitud de personas que el don y el talento que tienen van totalmente por camino distinto del trabajo que están desempeñando. Y que cuando se plantean, porque pueden sentir algo, no se pueden sentir como te pasó a ti, ¿no? que algo no encaja, que hay algo que no encaja. Bueno, pues a veces te das cuenta de que algo no encaja, pero hay unos gastos que tienes que cubrir, hay una hipoteca que tienes que pagar, hay unas obligaciones entre comillas familiares, y todo eso te mantiene encadenado. ¿eh? Sobre sí, todo el sí. tema de los créditos, el tema de la hipoteca. El gran Simon Bauman, el, príncipe de, el premio Príncipe de Asturias del año 2010, nos llamaba por eso una raza de deudores. Dice: Esto es una nueva esclavitud, es la esclavitud de la deuda, porque cuando empiezas a endeudarte, ya empiezas a no tener capacidad de decisión sobre tu vida, ¿no? decía él. Bueno, pues sin eh, rasgarnos la vestidura, hay personas que se encuentran con una actividad laboral a la que les resulta muy difícil renunciar por sus circunstancias personales y que el don y el talento no tienen posibilidad ninguna de plasmarlo en, ese, en esa actividad laboral. Bien, a partir de ahí, Raquel, a mí me gusta compartir. Que lo importante es que te des cuenta que, te, que tenemos dones y talento y cuáles son los tuyos. Porque incluso cuando no se tiene una actividad laboral que de algún modo te permita, eh, aunque sea un, una pequeña porción del don, el ejercitarlo, aunque eso no aparezca en escena, los días tienen 24 horas y las semanas tienen 7 días. Y en la sociedad en la que estamos, con sus claroscuros, en la parte de claros, pues está el hecho de que las jornadas laborales, por lo menos por ahora, ¿eh? son jornadas laborales que no tienen la duración que tenían antaño y que además hay mm, días libres en la semana, además hay vacaciones y los dones y talentos para desarrollarlo. Cuando no podemos hacerlo en la actividad laboral, tenemos que buscar la forma y siempre hay margen. Raquel, en mi propia experiencia, ¿eh? mm. siempre hay margen como para desarrollarlo. No será en el contexto de tu actividad laboral, pero si sí encuentras el hueco, si quieres, siempre hay margen para plasmarlo fuera. Y mi experiencia personal, lo que me ha puesto de manifiesto es que cuando tú tienes una actividad, vamos a decir, el laboral A, en la que la plenitud de tus dones y talentos no se pueden plasmar, pero encuentras un espacio ¿eh? paralelo ¿eh? donde plasmar esos dones y talentos. Ese espacio paralelo que tú creas, por decirlo de alguna manera. Como ahí estás plasmando tus dones y tus talentos, eso te aporta una plenitud, te aporta un entusiasmo que finalmente termina contagiando toda tu actividad. Es decir, es como si hubiera en ti una alegría interior que finalmente también termina impregnando aquello que haces que no tienes que ver con tus dones y tus talentos. La única forma de explicar esto que yo he encontrado para que se pueda entender con facilidad y rápidamente es como cuando nos enamoramos. Cuando nos enamoramos, nos enamoramos de una persona, ¿verdad? Pero el hecho de que y puede ser que estemos con esa persona o que no estemos en cada momento del día, pero el hecho de que estés enamorado todo todo lo impregna, todo lo impregna. Esa persona que en la cafetería te está sirviendo el café lo ves de otra forma porque tú estás enamorado y no de esa persona sino de una persona que está a lo mejor a muchos kilómetros de distancia. ¿Y qué tiene que ver esa persona que te sirve el café con que tú estés enamorado? Pues nada. Pero como tú te has enamorado, a esa persona la tratas seguro, la ves distinto y en general todo de manera diferente. La experiencia mía y la experiencia de mucha gente que he conocido, que este tema de don y talento hace tiempo que lo vengo compartiendo y tratando, es que cuando no hay espacio laboral para tu don, hay que buscar el espacio alternativo, complementario, para llevarlo a cabo. Lo ideal sería, oye, pues dejo la actividad laboral y busco algo que, o un proyecto consciente que tenga que ver con mi don, pero eso no siempre es posible o la persona no siempre tiene, por así decir, la valentía de decir, me tiro al vacío y a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues cuando esto no sucede, tener en cuenta que siempre hay margen para que en paralelo, eh, porque el día es largo, las semanas tienen siete días, podamos encontrar un espacio de ejercicio de, ejercicio de nuestros dones y talento y desde luego cuando eso se consigue, nos impregna, nos impregna una plenitud que todo lo llena. Y finalmente, y concluyo, Raquel, porque es importante. Mm. Todo en la vida, todo en la vida, depende de cómo lo miremos, tiene pro y contras. Todo tiene un sentido profundo y todo tiene un porqué y un para qué. Fijaros, estamos hablando, y tal como me estoy yo manifestando, lo ideal sería tener una actividad laboral ligada a tu don y tu talento. Perfecto, sin ningún tipo de duda, eso es lo ideal. De hecho, porque ya no trabajarías, es decir, el trabajo desapa desaparecería. Cuando una persona está realizando su don y su talento, eso no es trabajo. Ahí ya no hay esfuerzo. Yo, eso hace unos años, se lo comentaba a la decana de, de una facultad de ciencia del trabajo. Digo, mira, quitar esto de ciencia del trabajo, porque esto de ciencia del trabajo es una barbaridad. ¿Por qué no le ponéis ciencia de dones y talentos, algo que vaya encaminando a los chicos y chicas por otro derrotero? ¿no? Porque cuando se ejercita y el don, el talento. No hay trabajo. Bien, y por tanto, esto es lo ideal. Ahora bien, surge un problema, Raquel, entre comillas lo de problema. Esto es el gimnasio de la vida, todo tiene un sentido. Todo lo... No hay obstáculos, sino trampolines. Eh, el obstáculo que realmente es un trampolín que puede aparecer cuando nuestra actividad laboral está ligada a nuestro don y talento y por tanto no es un trabajo, es el que tú has dicho. La contrapartida. La contrapartida. Oye, es que es mi don, es que es mi talento. Yo ya estoy entre comillas pagado por el disfrute, por el entusiasmo, por el gozo que eso tiene. Bien cierto, tú ya estás sobradamente pagado y no hay que buscar nada más con el don ni el talento que la plenitud de su realización. Ahora bien, estamos en una sociedad como la que estamos, no podremos ser eh, estúpidos ni subnormales, no, no tenemos que tener un mínimo de sentido común. Eh, yo sé que, que, que nunca voy a morir, sé como sabes tú Raquel que la muerte no existe, ¿no? Pero cuando estoy en una planta, en un edificio de 10 plantas y estoy en la planta décima, utilizo el ascensor para bajar, no me tiro por la ventana. Es decir, el hecho de que sepa que no voy a morirme no, no, no hace que me tire por la ventana, ¿verdad? Es decir, hay que tener un, un sentido común. Y ese sentido común te lleva a darte cuenta, oye, de por qué no voy a cobrar una cantidad por el ejercicio de mis dones y mis talentos. Eso sí, por favor, que seamos en estrictos con nosotros mismos. Es decir, se trata de que es posible, y si se dan las circunstancias, es maravilloso llevarlo a cabo, el vivir entre, entre, tu, entre comillas de tus dones y talentos. Es decir, de recibir una contrapartida económica que sea el salario o el sueldo que te permite vivir con dignidad. Perfecto, pero ojo, que te permita vivir con dignidad. Es decir, no, 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 resbalemos, no resbalemos, porque con todos los temas pecuniarios, con todos los temas de atesoramiento, eh, los influjos sociales nos hacen que mucho, con mucha facilidad eh, derrapemos por completo. Y lo que al principio es suficiente con 5, cuando tienes cinco quieres diez, y cuando tienes diez, quieres quince, y eso te va metiendo en una boraina que finalmente terminas traicionando a tus dones y tus talentos. Quizás de la traición a los dones y talentos podemos hablar. Posteriormente. Entonces, fíjate Raquel, cuando hay una actividad laboral ligada a tu don y tus talentos, surge un problema que puede ser que tú enfoques sin darte ni siquiera cuenta o de alguna manera contamine la práctica de tu don y tu talento por vincularlo a unos ingresos que son los que te permiten vivir con dignidad. Cosa que no ocurre, fíjate cuando una cosa es tu actividad laboral y otra cosa es tu don y tu talento, que mm. es lo que no es ideal, ¿verdad? Pero fíjate que la persona que el don y el talento no lo tiene en su actividad laboral, sino que lo tiene fuera, lo está mm. ejercitando fuera, en el ejercicio de ese don está libre por está libre. completo de, de esta posible contaminación, porque ya tiene los ingresos de otra cosa, y como tiene los ingresos de otra cosa, cuando lo realiza fuera de la actividad laboral... Pues lo hace ya con una libertad, podemos decirlo así, sin esa contaminación. Comparto esto, por tanto, para que nos demos cuenta de que las cosas se pueden enfocar de distintas maneras y que nadie puede decir, ¡ay qué pena que yo no estoy en la situación de! ¿No? Porque depende cómo la miremos, cada situación tiene siempre, siempre ese obstáculo que es realmente un trampolín en el gimnasio de la vida. Sobre todo, Emilio, cuando estás eh, mirando solo el resultado, ¿no? Pierdes la esencia. Cuando te conectas, bueno, eso yo creo que quienes hemos emprendido, porque en el fondo, claro, el realizar una actividad como la que yo hice, dejar, el, yo y tantas personas, pero bueno, hablo un poco de mi caso, ¿no? Dejar el sueldo mensual como ingeniera que no estaba mal, a, bueno, empezar de cero, estaba claro que había un deseo muy profundo de mi corazón y de mi alma de de alguna manera devolverle al mundo algo que yo había ido poco a poco aprendiendo sobre bueno para salir adelante vaya al principio para salir adelante sobrevivir y luego para aprender a vivir no la muerte como pongo en pellizcos fue lo que me regaló una vida eterna no y entera no fue darme cuenta de, del valor de la vida real, ¿no? Porque pasaba por la vida de puntillas, eh, pero sin embargo dentro de todo el proceso de emprendimiento, que eso también da para una charla, eh, lo complicado y lo complejo que es eh, llegar a ese sueldo digno, ¿no? Eh, en un país como el nuestro o en un sistema como el nuestro, ¿no? Siendo emprendedor o emprendedora, hay veces que claro, como dices, ¿no? Te aprieta el sistema, te aprietan las facturas. Y en mi experiencia personal, un poco conectando con tú, decías, eh, yo soy una tía muy entusiasta, eh, que me conoce para aquí en la comunidad, soy muy apasionada, me muevo mucho por el impulso, ¿no? Siento que ya siento que ese entusiasmo tiene que haber para que emprenda cualquier cosa, si no, ya mi cuerpo no tira, ¿no? Pero claro, ha habido muchas veces en estos 10 años de emprendimiento donde cuando miraba el resultado perdía el camino y yo no me sentía bien conmigo misma, ¿no? Pero eso es lo importante, ¿no? Es ser conscientes de cuando estamos conectados al resultado, perdemos la esencia del camino o la esencia de lo que estás haciendo y que se pueden llegar al resultado desde ese ser. ¿no? Hay una frase del libro del camino del artista que es, no sé si conoces, eh, Emilio, de, de Julia Cameron, eh, es por ahí por las páginas, que habla que primero es ser, luego hacer para luego tener, ¿no? Y quizá en esta sociedad nos hemos centrado y nos han centrado y nos han educado en el directamente a tener, ¿no? Y nos hemos olvidado de la esencia, de lo importante. Eh, conectando con, con este tema que estábamos hablando de, de, de la educación, Emilio, eh, como padres, quienes somos padres y nos encontramos con, con un montón de dudas, miedos, viendo cómo el sistema a veces aprieta, ¿no? Nos aprieta mucho y, y a veces nos sentimos que no sabemos para dónde tirar. Yo más de una vez me, me he visto pues, al borde de la lágrima y de la desesperación, por una parte, observando cómo mi hijo solo es calificado y, y evaluado por un número, y por otra parte, os he ayudado muchas veces a esas tutorías diciendo: Yo sé que mi hijo es maravilloso, digo, bueno, para que no vaya al saco de los suspensos, ¿no? Eh, Sé que es un camino largo, pero ¿podrías darnos alguna indicación o ayudarnos con en algún, en algún mensaje con tu experiencia, tanto como padre y como tu sabiduría de, de cómo afrontar esta lucha a veces entre lo que observas en el sistema y lo que tu corazón te dice que, que tienes que apoyar ahí a, tu, a tus hijos? Ciertamente, eh, como he compartido anteriormente, lo que llamamos sistema educativo. La realidad es que no es tal. La educación es contribuir con el otro para que saque lo mejor del mismo. Ese mejor del mismo, de ella misma, tiene que ver con sus dones y sus talentos. Y lo que hoy llamamos educación va a algo distinto, que es la formación para que puedas acceder al mercado laboral y una formación que derrapa hacia el formateo, como antes comentado, a través de unos sistemas de creencia, a través de unos hábitos, de unas pautas, de unos paradigmas que te permitan, entre comillas, eh, sobrevivir en lo que te espera, con lo que esta sociedad te va a dar. A partir de ahí, cuando eres educador o educadora, cuando eres padre o madre, ¿no? lo que tenemos delante eh, son diamantes en brutos, entre comillas. Y eh, las reflexiones que, que yo me hice a mí mismo, yo, mis hijos son ya muy mayores, pero bueno, tengo, tengo dos hijos y una hija, eh, tengo un nieto las reflexiones que yo me hice y me hago a mí mismo y las reflexiones que comparto y las reflexiones que muchas personas en estos momentos que tienen chicos y chicas en edad escolar en edad universitaria podemos compartir son las siguientes en primer lugar una enorme confianza confianza en lo que hay ahí es decir el darnos cuenta de que nuestro hijo nuestra hija es mucho más que nuestro hijo y nuestra hija Sí, desde el punto de vista biológico, etcétera, etcétera, no hay ningún tipo de duda, es tu hijo o tu hija, pero ahí hay encarnado algo, algo imperecedero eh, con el nombre que cada uno lo quiera dar, podemos llamarle alma, dimensión álmico espiritual, en el cristianismo se habla de alma y espíritu, el nombre es lo de menos, quien quiera llamarlo esencia, conciencia, luz, amor, el nombre que cada uno quiera dar, pero en tu hijo y en tu hija hay encarnado algo que es más, que tu hijo, que es más que tu hija. Eso es importantísimo, a mi modesto entender, tenerlo en cuenta. Y es muy importante también tener en cuenta que cuando se habla de esa dimensión imperecedera, ya que antes hablábamos de la parábola de los talentos de Cristo Jesús, Cristo Jesús, eh, metafóricamente al alma, la compara con una lámpara de aceite que vamos llenando, vamos llenando, vamos llenando con nuestras obras, cuando son obras. De alta gama vibracional, cuando son obras en, entre comillas y en el sentido muy amplio, amorosas, altruistas, generosas, etcétera, eso posibilita que saquemos aceite para ir echando la lámpara. Y cuando en cambio nuestras obras son egoicas, egocéntricas, etcétera, etcétera, eso son piedras de las que no podemos sacar ningún aceite. Bien, con esto quiero decir que, siguiendo a Cristo Jesús, cada uno tenemos un nivel de aceite en la lámpara. Y cuando el alma reencarna, tiene un nivel de aceite en la lámpara. Y es frecuente, bastante más frecuente de lo que podemos pensar, que la lámpara del hijo o de la hija tenga más aceite que la lámpara del alma encarnada en el padre o en la madre. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque, claro, como son pequeños, entre comillas, los miramos como por encima del hombro. Oye respeto, no se trata de que tú renuncies a tu actividad educadora, tienes esa responsabilidad como padre o como madre pero cuidado con el enfoque que le das no, no, no mires en, con, como con superioridad porque la dimensión de aceite de esa lámpara puede ser que no solamente no sea como la tuya sino que esté por encima de la tuya, entonces punto uno nuestros hijos son más que nuestros hijos, son almas, esencias encarnadas, segundo Ojo, porque la madurez espiritual, la madurez en conciencia de ese alma encarnada, a pesar de estar en un niño, una niña de 5 años o de 15 o de 22, puede ser mayor que la del padre y la de la madre. Segundo, segunda apreciación, segunda reflexión. Tercera apreciación o reflexión. Con, todo, con los dos puntos anteriores, esto por sentido común nos lleva a una conclusión. Jamás, jamás. Es algo que yo me anoté en un post ¿eh? en un momento concreto. Jamás pretendamos que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos que sean. Es importantísimo que esto lo tengamos siempre ahí, como una lucecita de alarma. Porque hay una tendencia, muchas veces inconsciente, que es, es, es la peor de las tendencias, porque ni nos damos cuenta, es la más dañina, entre comillas, porque ni nos damos cuenta. A inclinar, a dirigir a nuestros hijos hacia aquello que nosotros queremos, que ellos sean lo que yo quiero que sean. Bien, pues nos ponemos bien claro un posi en el frigorífico y en el, y en el espejo del cuarto de baño que digan: no, 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 mis hijos, yo voy a contribuir para que sean lo que son, para que sean lo que son. Que lo que son, que so ¿qué es? Lo que traen como dones y talentos, los dones y talentos que van ligados a ese propósito de vida, y yo voy a colaborar para que sean lo que son. Y si resulta que mi hijo o mi hija, cuando está estudiando ingeniería agrícola, y resulta que ha terminado la ingeniería agrícola, ahora me dice que no quiere saber nada de la industria alimentaria, que no quiere saber nada de las explotaciones ganaderas, que no quiere saber nada del mundo económico que se mueve en torno a ello, y que se va a ir a no sé dónde, a un campo retirado, a llevar a cabo una práctica agrícola alternativa de no sé qué, no sé cuánto, pues eso, en lugar de enfurecerme o en lugar de frustrarme como padre que me alegre, que me alegre porque lo que me está poniendo de manifiesto es que ahí hay un alma valiente, que ahí hay un alma lúcida y cuando hablo de esto, de la ingeniería, de esto, podemos poner mis cosas, mil cosas, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las actividades artísticas, ¿no? cuando nos dice nuestro hijo o nuestra hija que quiere ser actor, que quiere ser artista, nos echamos a temblar, pero ¿de qué vas a vivir? Oye, vamos a confiar en la vida de la misma forma que decía al principio que vamos a confiar en esas criaturas maravillosas. Yo creo que a partir de ahí todo esto tiene un colorario final, Raquel, que es el amor. Es lo que tiene que primar, el amor y el ser consciente de que esta vida, y no lo digo porque yo ya tenga mis años, es algo que me di cuenta hace mucho tiempo, esta vida es corta, muy corta. Eh, la vida humana, cada experiencia humana, cada vez que nuestra alma encarna, es una experiencia única y maravillosa, y a su vez muy corta. No tiene ningún sentido que nos angustiemos tanto, no tiene ningún sentido que les demos tanta vuelta a la cabeza con preocupaciones, porque todo esto va muy rápido. Y yo diría que como además estamos en tiempos muy especiales, aunque los minutos sigan siendo minutos y las horas sigan siendo horas, todo va todavía más rápido. Entonces, en algo que fluye tan rápidamente, no condicionemos tanto las decisiones y nuestras acciones por temas muy utilitaristas. Porque eso, y las experiencias son abrumadoras, lo único que conlleva es que finalmente esa persona, cuando tiene una cierta edad, 30, 40, 50 años, sea una persona agriada, sea una persona ofuscada, sea una persona frustrada, porque se ha ido metiendo por un, un, un de, unos derroteros que finalmente, cuando ese tiempo pasa y pasa con tanta rapidez, te das cuenta que tu vida y ya no sabes ni siquiera cómo enmendarlo. Esto ya no tiene vuelta atrás. Y los padres y las madres tenemos una responsabilidad al respecto muy grande. Y creo que esto en definitiva se sustenta en ese vocablo maravilloso que está tan manido pero que no por ello deja de ser tan importante que es el amor. Pues precisamente me gustaría ir ahí al amor y terminar estos últimos minutos eh, eh, hablando de ello. Eh, ya que conecta, yo creo que al final une todo. Eh, cómo nos cuesta ¿no? ese amor propio y qué necesario es para poder precisamente eh, confiar, poder confiar en la vida, poder confiar en que, como me dijo una vez otro amigo, ningún copo de nieve cae en el lugar equivocado. Como, como a veces sientes que, que tienes a ese hijo que, que no sabes muy bien qué hacer, pero que, que cuesta tanto esa confianza, ese ejercicio de fe, eh, el ser conscientes de estas últimas palabras que nos está regalando, ¿no? de quitarle un poco de... De tanto hierro y tanta complicación, el ponernos lo fácil es una palabra que, o sea, una frase que yo también la tengo ahí en POSIT. Tomarte la vida tan en serio a veces es, es bastante agotador. Y, y sobre ese amor y ese amor propio, Emilio, en ese camino espiritual, eh, es quizá la base, es como el principio y el fin, ¿no? Quizá, pero es quizá la base para poder poner en práctica todo lo que hemos hablado hoy así? Bien, pues eh, hemos compartido acerca de la lámpara de aceite en expresión de Cristo Jesús, hemos hablado de los talentos en expresión también de la parábola de Cristo Jesús y mira por dónde eh, en los evangelios Cristo Jesús tiene una frase que no tiene desperdicio, que es de una enorme profundidad, una enorme hondura con relación a lo que tú acabas de comentar, Raquel. Es esa frase donde nos dice, ama al prójimo. Como a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Eh, en esta sociedad que no es normal, esta frase se ha cortado y se habla mucho en los ambientes de consciencia espiritual, se habla de amar al prójimo ¿eh? y lo ponemos en algo muy elevado, ¿no? Oye, ¿Qué importante es amar al prójimo? Bien, por supuesto que amar al prójimo es importante, pero ojo, leemos la frase por completo, por favor, que no es casual que siga y que no termine en ama al prójimo, sino que dice ama al prójimo como a ti mismo. No hace falta ser un lingüista experto para darse cuenta que esta frase nos está diciendo que si a ti mismo te amas poco, al prójimo, por mucho que tú mentalmente creas lo que creas, al prójimo lo vas a amar poco. La persona que no se ama a sí misma no tiene capacidad de amar al prójimo. Esto dicho así, puede caer en el lenguaje del pequeño yo, puede caer en el lenguaje del ego. Evidentemente, cuando Jesús de Nazaret nos habla de esto, de, del amor a uno mismo, no lo está haciendo desde un punto de vista egoico, sino todo lo contrario. ¿El amor a uno mismo qué es? El amor a uno mismo es poner en valor lo que eres, no tu pequeño yo. El amor a mí mismo ¿eh? no es estar ahí al servicio de Emilio, ¿eh? de este maravilloso instrumento que tengo yo aquí, para vivir esta experiencia humana, no, 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 el amor a mí mismo es el compromiso con lo que de verdad soy, el compromiso con esa dimensión almique espiritual, el compromiso con esa esencia, el compromiso en definitiva con lo imperecedero, podemos dejarlo ahí, con lo imperecedero que hay en todos los seres humanos, el amor a uno mismo es descubrir eso y poner en valor eso, los dones y talentos como hemos dicho tienen que ver con el propósito de vida de esa esencia, tienen que ver y van unidos directamente al Dharma ¿no? de la encarnación de esa esencia. Entonces, amarse a uno mismo es poner en valor lo que realmente somos, poner en valor nuestro auténtico ser, que no es perecedero, sino que es imperecedero. Y a partir de ahí, estamos en condiciones de amar al prójimo, porque una persona que no se pone en valor a ella misma, una persona que no se ama a sí misma desde el punto de vista del que nos habla Jesús de Nazaret, ¿Qué le va a dar a los demás? Los demás saldrán corriendo, no por favor, no me ames, no me ames, déjame, porque si me, si la persona que no pone en valor lo que es, ¿qué le va a dar al otro, su pequeño yo? Es decir, su egoísmo, su egocentrismo, su visión limitada, su, su visión rara, su visión contaminada de la vida, no por favor, déjame, déjame. Ha pasado, no ha pasado en la historia de la humanidad, que ha habido gente que se ha lanzado a amar al prójimo, incluso a muchos miles de kilómetros de distancia, y los que allí lo han recibido lo que le estarían diciendo, no, por favor, no venga, no nos ames tanto, por favor, que aquí estamos mucho mejor sin que tú vengas aquí, porque nos está trayendo tu egoísmo, tu egocentrismo, tu dominio, tu control, tu competencia, déjanos tranquilos. Entonces, es tan importante, Raquel, es tan importante, amigos y amigas, que nos amemos a nosotros mismos el amor propio. Pero claro, que ese amor propio no lo confundamos con lo que el ego denomina amor y con lo que desde el punto de vista del ego es lo propio. No, se trata de que nos amemos poniendo en valor eso que hay en todos los seres humanos que no va a terminar sus días en el cementerio, enterrado o incinerado en un crematorio. Porque todos los sabios y sabias a lo largo de la historia de la humanidad, y no todos van a estar equivocados, ¿verdad? Nos han hablado con claridad de que en el ser humano hay algo imperecedero. Ese algo imperecedero es lo que somos. Reconocerlo, ponerlo en valor, amarnos a nosotros mismos, adquirir un compromiso de plenitud con eso que realmente somos y a partir de ahí habremos nos habremos elevado entre comillas, habremos madurado como seres humanos y estaremos en condiciones de amar al prójimo y de compartir con los demás esos dones, esos talentos, esas experiencias de vida y este, este algo tan maravilloso, ¿no? que es la vida en este planeta y la vida en este planeta. Qué hermoso, Emilio. Bueno, pues eh, la verdad es que cuando haces ese viaje y cada día eres más consciente de que ya no es ni siquiera un camino al amor, sino ser consciente de que somos amor y es todo tan fácil, todo fluye tan fácil, es como que sale a borbotones, ¿verdad? Yo tengo esa sensación de desde que fui consciente de muchas de las cosas de las que no era el, el ofrecer el, el compartir el dar eso que parece que haces como que eh, mides no pues es que fluye de manera natural y también cuando hay que poner límites ¿no? porque no estamos hablando tampoco de ese malentendido buenismo ¿no? de ir por la vida como pollo sin cabeza ¿no? sino también es saber marcar tus límites ser consciente cuando y eso es un perfil, ¿no? el perfil con el que yo trabajo, que es muy sensible, muy empático y muy emocional. ¿no? Es algo que trabajamos muchísimo porque a veces en ese darnos a otros nos olvidamos de nosotros mismos y eso no es un bien amarse. Así que, Emilio, con la grandísima palabra amor. Terminamos hoy este maravilloso encuentro. Espero que hayas estado muy a gusto, que hayas estado feliz compartiendo con todos nosotros y con todas nosotras. Eh, por mi parte, un abrazo inmenso y bueno, pues no compartir que si quieres comentarnos algo para terminar hoy, que quiero ser puntual, que sé que tienes algo importante después. Pues solamente, Raquel, y, y digo solamente, pero no porque no sea importante, sino porque es con lo que voy a terminar. Mi agradecimiento. Mi agradecimiento comenzaba al principio así y quiero terminar del mismo modo. El agradecimiento a ti por haberme convocado a este encuentro. El agradecimiento a vosotros y a vosotras por participar en él. Y ha sido un privilegio. La vida es un privilegio en los encuentros entre seres humanos. Creo que estamos en un momento muy importante que bien sea presencialmente, bien sea online, como es este caso, compartamos. Compartamos de corazón, pongamos sobre la mesa experiencias, vivencias. Es tan importante que el recelo entre nosotros, el alejamiento, el distanciamiento, el enfriamiento, no sea lo que pueda, sino todo lo contrario. Que sea ese amor que se expresa no solo en grandes cosas, sino en cosas muy cotidianas y muy pequeñas, el que nos sirva de brújula, el que nos sirva de guía. Y yo creo que en la tarde de hoy, en este rato que hemos compartido, Raquel, amigos y amigas, ese amor de distintas formas se ha puesto de manifiesto. Así que muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos y para todas. Muchas gracias, Emilio. Te están agradeciendo también todos, bueno, muchos de los, com de los compañeros que hoy nos han estado aquí eh, compartiendo en directo. También nos verá luego gente en grabación. Así que de mi parte y de parte de todos y de todas ellas, un abrazo infinito, cuídate mucho y mucho amor. Gracias, gracias, Muchas Emilio. Gracias. Chao. <laughs> Chao a todos. <laughs> nos vemos.